Good night, everybody. How are you today? Good night, teacher. Watermelon, Daniel. Thank you. Cheers. That is the watermelon. Okay, good. Aida is always eating. It's also eating. What are you eating, Aida? Daniel is eating watermelon. Good night, Miss. What are you eating? I'm fine. What are you eating? ¿Qué está comiendo? Tell us. Sandwich. Sandwich. Ah, okay. Really? Ah, good. Take it. Thank you. Daniel is eating watermelon. Isabel, drinking water. Very good. Mr. Alballero. Hi. Hey, Mr. Alballero. What's up? What happened yesterday? Because I saw you in class and after you left and you never arrived. I was not feeling good yesterday. Ah, really? Okay. Because I was, I saw you when I started class, but after you left the class and you can, I didn't see you anymore. But very good if you are here now, okay? I'm happy to see you. Take it easy, Isabel. Don't cough. Take it easy. Coffee or juice, Aida? Juice. No, coffee. At this time, it's coffee, okay? Salvadorian coffee. But I remember that you are a nutritionist. You don't recommend coffee. Yes, I love coffee. But you don't recommend it. No. Okay, you love, but you don't recommend that they have to take too much, they have to drink too much coffee. Mm-hmm. I drink 6 or 5 cups. Coffees. Oh my god. Oh my gosh, very good. Ooh. 6 or 5 cups of coffee. What about you, Isabel? Every day. But what about you, Isabel? How many? How do you say? No me gusta. I don't like. Exacto. I don't like it. Okay. I don't like it. No me gusta eso. I don't like coffee or I don't like it. I don't like it coffee. My God. Oh, wow. Yeah. It's bad, sad, okay? That's sad. Eso es mal. How do you say, teacher, es dañino? It's dangerous. Isabel, but it's delicious. Coffee is life. What do you say, vicioso? Ya lo he tomado, vicious. Pero... I mean, that is vicious. It's vicious. Uh-huh. But it's delightful. Danger. Yeah, it's danger, but it's delightful. It's delicious. Michelle, good night, Michelle. Es malo, Daniel. No, but it's good. Almost. Always, the bad things are the delicious things. Almost always, not always, okay? Casi siempre aquellas cosas un poco dañinas son, no sé, atractivas, a mí, apetitosas, no, I don't claro know why. Sí, eso, lo malo siempre es atractivo. Sí. Beautiful, lastimosamente, beautiful. Sí, yes. Beautiful, I mean, that's it. So sorry. Beautiful, yeah. Beautiful, but coffee is life. I mean, the coffee is need. It's a part of the life that you cannot avoid. It's una parte de la vida que no puedes evitar. A good coffee. Wow. You never have taste
coffee? ¿Nunca lo ha probado, sé decir, o no le gusta? Sí, o sea, sí lo he probado. A veces, tal vez por pena, lo, si me ofrecen, obviamente va, pero no es algo que me guste. O sea, no. How do you do when somebody invites you a coffee? Al menos no me van a invitar a un café. That's it. How do you do? ¿Cómo haces when somebody invites you a coffee? Cuando alguien la invita a un café. No, sorry. No, sorry. Iced tea. Helado. No. Quizás sí. Maybe yes, maybe not. Maybe. Okay, good. So, good evening, guys. Welcome again to this class. This is the 13th class. I'm happy because almost all of you are here. And I hope that everybody is being completing the exercises. After that, as always, welcome again to the one who are connecting now, like Daniel, Reinaldo, Isabel, Aida, Anadelmi, Nelly, Michelle, and Claudia. As always, we are going to start with the attendance, okay? Okay. Let me see. Okay. Today is Wednesday, 28th. April 28th. Okay, Alba Nelly Reyes Villegas. Present teacher. Excellent. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Bernardo Arnoldo Salazar. No yet. Sorry, Anadelmi Herrera Morales. Present teacher. Thank you. Bernardo Arnoldo Salazar. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Excellent. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andrés. Present teacher. Excelente. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores. And she got problem with the internet again. Okay. I mean, if you want, Michelle, after that, you can disconnect your camera. I know because the internet is, it's very slow. Yes. So that's why you can disconnect your camera, okay? Okay, thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro Alballero. Present teacher. Thank you. Roberto Edmundo Hernandez. No, it's not here yet. Silvia Alexandra de Grady. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Okay, let me do something, please. Okay, guys. Oh my God. We are online. We are online.
Excellent. Okay. So. For today, we are going to study the what time questions again. But now we are going to start working with the last topic, the topic that we reviewed yesterday. And yesterday we were discussing about info questions. Do you remember when we say info questions about us and about third person? Okay. Ayer empezamos y decíamos preguntas directas. Hoy vamos a empezar una vez más con preguntas directas, pero we're going to start for one to other. Okay. Es decir, Daniel is going to ask to Reinaldo about, I don't know. As by example, voy a empezar yo. Vamos a ver. Nelly. I mean, we don't hear you much. We listen to you very far away. Try to say it something. Now? Excellent. Now we listen to you very well. Okay. I think it's my earphones. Your earphones, your headphones. Okay. The dog is barking. Okay, Nelly, about Aida. Le voy a preguntar a Nelly acerca de Aida. Okay. Si usted no sabe algo, tiene que preguntarle, porque así vamos a ir usando en terceras personas. Okay. Okay. Perfect. What time does she go to work? She goes to work 8 o'clock. Really? Okay, at 8 o'clock. 8 o'clock, sí. Repeat the question. Es que la pregunta, Aida, es para Nelly acerca de usted. Okay, pero... Okay. Le pregunté, no, what time does she go to work? 8 o'clock. I remember that you say... Do you go... Le puede preguntar, do you go... Okay. At what time do you go to work, for example? Or do you go to work at 8 o'clock? Esas son las dos formas. No, teacher, I remember that. Excellent. She told me yesterday, she goes to the work at 8 o'clock. Really? Ah, okay. She told me. Yes, okay. She told me. Oh, she told me. Yes, she told me. Okay. Yes. Then, Daniel. Le va a preguntar a Reinaldo, no sé sobre quién. Thank you, Nelly. Dígale about y le hace la pregunta. Reinaldo. Where he live, Michelle. Primero, a ver. Sorry, Michelle. Where she live, Michelle Peña. Where does she live? Exactly. Michelle Peña. Exacto. Vaya, pero por eso decía que la primera pregunta es acerca de quién. About Michelle Peña. Es la pregunta, es lo que usted dice. Y luego pregunta, where does she live? Oh. Asking about Michelle Peña. Sí, por eso. Le está preguntando sobre Michelle, pero primero dígale sobre quién. Por eso decía, como hice yo el ejemplo con Nelly, about Aida, acerca de Aida, para que ya él sepa a quién, sobre quién le está preguntando y luego hace la pregunta. Ok. Reinaldo, about Michelle Peña, where does she live? Exacto, where does she live? Excellent. Ajá. In the house. Smart. What? Smart. Smart. Hey, you are a smart guy. Thank you, Reinaldo. Thank you.
Okay. Okay, Reinaldo, pregúntele a Aida. Thank you, Henry. Daniel, perdón, Daniel. Thank you, Daniel. Reinaldo. Ah, pregúntele, I don't know, ask to Aida, perdón, about who. About what? About who, I mean, one of your classmates, alguno de sus compañeros. You say Aida, usted dice, ¿a quién se refiere a la pregunta? ¿A quién está dirigiendo la pregunta y acerca de quién? Yo le voy a preguntar a quién. A Aida. Aida. Sobre quien usted quiera de los compañeros que están acá. Sobre Aida. Ajá. Aida. Where does... where does she... She work. Excellent. Muy bien hecha la pregunta, Reinaldo. Solo que Aida no sabe sobre quién. About Michelle. Ah, ok. Perfecto. Where does she work? Ah, excellent. Michelle. Ah, es Aida sobre Michelle. Perfecto. Mm-hmm. Ajá, Aida. Repeat the question. Sorry. Where does she work? Michelle. No tiene que decir ya Michelle porque ya está implícita en el chico. Ya sabe ella que es sobre. Exacto. Michelle. Así es. Where does she work? Where does Michelle work? Cualquiera de las dos. Where does she work o where does Michelle work? I not remember Michelle. Ah, okay. Then ask her. Entonces, we have to ask. Michelle doesn't. No, la pregunta para preguntar dónde. Where do you work? Exacto, Michelle. Where do you work? Michelle, okay. ¿A dónde trabajas? Michelle, where do you work? I work in Iguanas Tropicales. Okay. Okay. Ajá. Hoy contéstele a Reinaldo. Michelle, tranquila. Michelle works. Michelle works. En bananas tropicales. No. They are iguanas. Ah, perdón. Sorry. They are iguanas tropicales. Iguanas tropicales. Y yo dije, bueno. What do you do? Esa es para Aida. Uh-huh. Bye, Aida. What do you do? What do you do? Don't remember. What? ¿Qué hace usted? Yes. I am is nutritionist. I am a nutritionist is a coordinator. NGO Combo Your Hub. And I work in NGO Convoy of Hope. And I work in NGO. NGO Convoy of Hope. Exactly. Thank you. Se preocupe, que hay que estar recordando las clases pasadas. Eso es lo que hay que ir uniendo. Aida, Nelly, no sé sobre quién. Okay, Nelly. One moment, please. Nelly. Yes. The question is,
Carlos Alberto. Pau Carlos Alberto. Okay. Exactly. Bueno. My book. Your notes. My notes. Oh. La estructura es la que estoy buscando. Okay. What does he favorite dish. Ah, what, va, pero entonces no es what does, en este caso es what is his. No, es esa, mire Aida, es what is his favorite dish. What is his favorite dish? ¿Cuál es su plato favorito? Okay. His, estoy hablando de él, ¿verdad? Exacto. Oh, ok, eso es nuevo. Nelly, what is he? What is his favorite dish? Uh-huh. His favorite dish is shrimp cocktails. Shrimp's cocktails, hey. Excellent. Shrimp cocktail. Shrimp's cocktail. O sea, cóctel de camarones. Exactly. It's really. Cocktail. Shrimp cocktail. Shrimp. Shrimp. Okay, shrimp cocktail. Excellent. Nelly to Carlos. Carlos, about Anadelmi. What is her favorite place? Excellent. What is her favorite place? ¿Qué estructura es? ¿Cuál es su lugar favorito? What is her favorite place? Carlos, if you don't know, you can ask her. She does your house. Sorry? She does... your house? Ah, she does not. It is, cuando me están preguntando es, it is her house, maybe. It is her house. Sí, porque es de ella. Okay. Wait. Okay. Oh my God. She abandoned. That's why I didn't find her. Okay. Okay. So it's her house. That's it true, Anna Delmi. That's it true. What is your favorite place, Anna Delmi? ¿Cuál es su lugar favorito? Que es el campo. En inglés, va. Hey, Carlos, liars. Liars. I mean, don't worry. Okay, my house. He says that your favorite place is your house. My place. My favorite place. Is campo. My favorite my place is... Place is campo. Is el campo. I mean, you can say el campo. Yes. En este caso es maybe
rural area. Could be also the field, la área rural, I mean. Eso es como el campo. Mm-hmm. It is the field. Uh-huh, it is the field. I mean, yeah. Okay. Carlos, to Claudia. About Consuelo. Okay. Mm-hmm. What time she le está preguntando a work. Claudia, ¿verdad? Consuelo es la sobre la que están preguntando, Consuelo. Entonces, what time she start to work? What time does? What time does she start to work? Exactly. Consuelo. Consuelo, what time do you finish work? Ah, ok. No, está bien, pero está diciendo, él está diciendo empieza y usted le está preguntando por la hora que finaliza. Perdón, excuse me. No, no, don't worry, you're welcome. Sería, está bien la pregunta, solo la pregunta que le hizo a Consuelo está bien, solo que le estaba preguntando sobre la finalización y le tiene que preguntar sobre el inicio, exacto. Se me ha olvidado cómo se dice el inicio. El start. Día. Start. Entonces es, what time do you start work? Exactly. Consuelo, y contéstele a Claudia. I start work at 8 o'clock. Excelente. Hoy contéstele Claudia a Carlos. Thank you, Consuelo. Consuelo es. Ajá. Sí, dele. Perdón, dele. Bueno, me le estoy contestando a Consuelo. Consuelo, start work. Starts work. Ajá. No. At 8 o'clock. Thank exacto. Okay. Claudia a Consuelo. Claudia a Consuelo. ¿Sobre quién? No sé. Sobre Reinaldo. Ok, about Reinaldo. Consuelo. When does he study? Ah, okay. When does he study? Hola, hola. Reinaldo. Uh-huh. ¿Sí? Y preguntó, ¿cuándo él estudia? Exacto, hoy pregúntele usted entonces. Reinaldo, when do study? When do you study? Excelente. When do you study? Uh-huh. I study English in my house. Reinaldo, es when. ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo? Tiempo. I study English at night. At night. At night, con decir at night, ya sabéis que es un espacio de tiempo que es la noche. At night. Okay. Claudia, he studies at night. He studies. Studies at night. Y que esa es la parte que estoy trabajando con ustedes, que se olvida esa S. Esa S es la que debe de hacer el presente. Oh, sí, es cierto. Ajá, ya escrita es como que no se olvida, pero ya hablada es como ir haciendo ese cambio, ¿verdad? Pero de eso estamos trabajando. Ok.
Renata. Good night. Estamos haciendo, bueno, ajá. No, perdón. Ajá. Bueno, Consuelo le va a preguntar a Renata hoy sobre alguien. Sobre. Para que vayan acostumbrando, sobre es about. Ajá. About. About. Acerca de, sobre de. Eso es about. Voy a ver quiénes están conectados. Ahí está. I can tell you, my darling. Es Daniel, Reinaldo, Aida, Nelly, Carlos, Claudia, Anadelmi, Xiomara y Michelle. Sobre. About. Alba. About Alba. Alba. Ok. Who is. Ajá. Her best friend. Ah, ok. Who is her best friend? Renata. Primera pregunta, primera respuesta, Renata, es. I don't know. I don't know. Ajá. Entonces. No, tiene que preguntarle a Alba. Alba. Who is. Who is best friend? Who is your? Your best friend. Who is your best friend? Who is your BFF? Who is your BFF? Your best friend forever. That means, eso es lo que significa BFF, okay? My best friend forever, okay? Ajá, Alba. My best friend is Kenya. Her Kenya. Name is Kenya. Ah, okay. My best friend is Kenya. Ajá. Renata, hoy contéstele a Consuelo. Consuelo. Ajá. The best friend Alba is Kenya. Exacto. La forma más fácil, Nata y todos, era contestar de esta forma. No. No. Alba's best friend is Kenya. Exacto, pero se recuerdan del possessive noun, Alba's. O sea, la mejor amiga de Alba, en lugar de decir toda esa largura, solo decía Alba's. Alba's. Best friend o BFF, if you want to abbreviate, is Kenya. Es más simple. ¿Eh? Okay. ¿Ok? Ok. Muy bien. Renata, tú, Anadelmi. About. I don't know who, acerca de quien decida. Chica, ya me entendí en esta actividad. Okay. Anadelmi, when do you go to church? Solo que no es sobre ella, tiene que ser sobre una tercera persona. Ah, ok. Sobre quién, usted por eso le dice primero el nombre, about, por ejemplo. Dice, por ejemplo, about Carlos, y ya luego le pregunta sobre Carlos, por ejemplo. Ok. Anadelmi, about Carlos. He go to church. Ah, vaya. Solo que le falta esa pregunta, Renata. What time, por ejemplo? Oh. What? When? Ah, exacto. When to cuando does when does
Sí, porque when estamos hablando de él. Ah, when does he go to, he go to church. Exacto, when does he go to church. Exacto, por eso recuérdense que la estructura es WH question, luego el does y luego el subject. When does he go to the church? After compliment. Ok. Ana Delmi. La primera respuesta creo que también es. No. I don't know. Eso es para I decir no lo sé. Siempre que dicen no lo sé es I don't know. Ok. Cuando yo no sé okay. algo. I don't know. Ok. I don't know. Okay. I don't know. Exacto. Ahora, muy bien. Pero como no lo sabes, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar. Exacto. Eso es lo más obvio. Me dijo de Manuel, ¿verdad? No. ¿Cuál Manuel? We don't have Manuel here. It's Carlos. Ah, Carlos. Carlos, ¿cuál era la pregunta que me hizo? Ah, ¿cuándo, when, ¿cuándo hace lo demás? No lo entendí. El does no se traduce aquí, Ana Delmi, es como un auxiliar. La pregunta era, ¿cuándo? When does he go? ¿Cuándo? Exacto, vamos a dejarla más corta, aunque tal vez no gramaticalmente bien, pero la vamos a dejar. Church, when does he go to church? Cuando él va a la iglesia. Ajá. Pregúntele entonces. Pero esa es la que le hizo. Pregúntele entonces a Carlos. 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 Hi. When does he go to church? Ah, vaya. Ahí es el detalle, Ana Delmi, que cuando ya se la pregunto directo a él, es when do you, ok, when do you go, when do you, exacto, porque ya se la estoy preguntando when a él, do when do you go church, o oh, church, okay. Pregúntasela toda, Carlos, when do you go church, ajá, I don't go to church. Excellent. I don't go to church. Hoy contéstele a Renata. I don't go to church, Giselle. Hoy contéstele a Renata, que es lo que le contestó Carlos. Ajá. Ahorita. Renata. Hola. Sí, va. Ya. Yeah. Carlos and do go church. Vaya, la respuesta es he, Carlos doesn't go church, ok, porque es un él, Carlos doesn't go church, ok, porque Carlos es un él, doesn't go church, doesn't, porque es un okay. él. Ah, ok. Así es. Ok, hoy Renata, va. Carlos, 12, go short. Excellent. Ahí Renata tiene ya la respuesta. Pero entienden que es ese juego de ir entre terceras personas. O sea, creo que es lo confuso, pero es el inglés real ya cuando estoy en una conversación, ¿ok? Ese es como que, aunque les vaya costando, lo vamos a ir trabajando. Perdón. Xiomara. A Michelle sobre alguien. A Michelle sobre alguien. Sí. Quiero ver. Isabel. Okay. Está. No está.
no la logro visualizar. No, no está ahorita. Tuvo una, she had an emergency. Ah, ok. Mrs. Gomez, al tú. Ok, Mrs. Gomez, tú. Ok, le está preguntando a Michelle sobre Mrs. Gomez, tú. Bye. A Michelle le va a preguntar sobre Mrs. Gomez, ¿verdad? Así es. Va, perfecto. Ajá. Michelle, when is her, when is her birthday? Ah, birthday. Okay. Michelle? I don't know. Excellent. Excellent answer first. Ajá, Michelle, then. ¿Quién? Claudia. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Oh. Claudia, when is your birthday? Oh, excellent. In March. March. Uh-huh. March. In March. March. Ajá, y contéstele. Okay. Mi audio, no estoy desde celulares. María Guerra, perfect. Her birthday is on March. Okay, excellent. Her birthday is March. It's on March. Después explico, mañana explico por qué es on. It's on March. Okay. Muy bien. Michelle. Yes. Daniel fue el primero que empezó a contestar, a preguntar about what, about who. Daniel, about Renata. Okay. How old is she? Okay, excellent. How old is she? Ajá, Daniel. Renata. Ajá. No. What do you say? ¿Cuántos? That's the question, Daniel. How old are you or how old are you? How old are you, Renata? I am. ¿Cómo se dice 30? 30. 30. 30. I am 30. Okay, that's 30. Creo que en la última semana ven números y teléfonos. Ya la otra semana no se pierdan las clases que tienen que ver números y teléfonos. Okay, I am 30. That's it. Ella dice que tiene 30. Hoy contéstele a Michelle, que no le ha contestado todavía. Michelle, she is 30 years old. Ajá, she is 30. Exacto. Ajá. Ven, ya hablarlo es más difícil estar haciendo ese cambio de terceras personas, pero es lo que debemos de hacer. Vamos entonces, les voy a compartir pantalla. Lo de hoy es what time question. Ya vimos, pero vamos a compartir un poco. Roberto, bienvenido. No sé si siempre tiene problemas con su audio y con su cámara, así como lo está reportando María José. Yo les pido, de antes que nada, que traten de ir mejorando eso, porque eso limita su participación, chicos. Entonces, yo sé que también tienen problemas de internet, pero eso limita la participación. Comparto entonces, we are in session number 13, and the topic for today are what time, okay? This is what time. Nosotros ya lo usamos, pero este es un, ¿qué? Es un repaso, podemos decirlo, porque ustedes ya lo usan bastante bien.
Mire, por ejemplo, la pregunta clásica, what time is it, es para hora. What time is it? Y aquí podemos decir, it's, y ahí decimos, 1:08. What time does the meeting start? It, ah, mire, aquí no tiene, sí, vamos a ver, vamos a anotar. Acá, si ustedes pueden ver, vamos a subrayar star, no tiene ninguna S, miren. Está solo, what time does the meeting start? Pero aquí sí, mire, it starts, y ya tiene la S. It starts at 11 o'clock. Ok. Lo mismo, la siguiente. What time do you arrive? Que es la misma. Usted me pregunta, what time do you go? Esta es, ¿a qué hora llegas al trabajo? La otra es, ¿a qué horas te vas? What time do you go? Es, ¿a qué horas te vas? What time do you arrive? Es, ¿a qué horas llegas? ¿Ah? Yo he oído que se van a las 8, o sea que la mayoría tiene horario de jefe, quizás, y llega tipo 8:30 y 9 de la mañana. Los envidio por eso. Yo tengo horario de empleado, ¿ok? Pero se va a las 8, a menos que el trabajo le quede a la vuelta de la casa, pero con el tráfico de nuestro país, I don't believe it. Ok, what time do you arrive at work? Vea una vez más, vamos a subrayar el verbo arrive, ok. At about, aquí ya no hay, porque ya no pone arrives, pero puedo decir at about, alrededor de las 6, 6:48 a.m. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around, usualmente alrededor de, usually around 7 or 7:30. Pero si ustedes ven, la estructura es what time does o what time do. Esa es siempre la estructura que les he estado marcando. Luego va el sujeto. What time do you arrive at work? What time do employees? What time does? ¿Cuál es el sujeto aquí? En la primera. Es what time does the meeting. Que si yo en lugar de poner meeting, ¿qué sujeto puedo poner? Ajá. ¿Qué sujeto pondría? ¿Y qué significa? Meeting, the meeting, la reunión. ¿Se le puede poner él o ella? ¿Él o ella? No, porque él o ella solo aplica para personas. La. What time does it start podría ser, o what time does the meeting. Tienen que aprender a ir sustituyendo esos sujetos. Vaya, por ejemplo, en employees, ¿cuál quedará para employees? Day. Exacto, day. What time do they leave? Exacto. Entonces, esa es la parte. Cuando yo aprendo a sustituir los sujetos, aprendo entonces a usar ya los otros, por ejemplo, así como el do y el does y el do. Eso es lo que pasa. What time does, what time do, dependiendo del sujeto. Esa es la parte que es la parte medular que yo tengo que aprender. Ok. Questions here. ¿Algunas preguntas ahí? ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? Vamos a hacer unos 5 minutos para que usted hoy haga un listado mayor de las cosas que hace en su trabajo. La última vez hicimos, ¿cuántas hicimos? 3, si no estoy mal, ¿verdad? 5, dice Nelly, que hicimos. ¿Sí? 5, es cierto, 5 hicimos. Vale, perfecto. Vuelva a rescatar de sus apuntes esas 5 y hoy agregue otras 5. 5 more. Vamos ya, otras 5. Empiece a preguntar cómo se dice, porque eso va a ser lo que nos va a servir para las actividades, la actividad que sigue.
para preguntar what time do you, por ejemplo, what time does she, pero ahorita solo es what time do you, what time does she, ok. Entonces, haga otras 5 actividades ahorita y tiene el espacio to ask para preguntarme, mire, how do you say this, how do you say that, how, what's the meaning of, ok. Sorry, teacher. What about the audio, Roberto? Or just with the camera, do you have problems? Mm-hmm. Yes. Kids? Sorry? How do you say actualizar el inventario? Ah, inventario. Inventario creo que es inventory, si no estoy mal. Aunque hay otra forma de decirlo. Pero actualizar todo generalmente es update. Update. Eso es lo que dice, por ejemplo, su máquina cuando se está updating, actualizando. Vamos a ver. Vamos a ir al que avanza a los niños y todavía también a los profesores. Yeah, it's inventory. A complete listing of merchandise or stock on hand, work in progress, raw material, etc., etc., etc. Especially a list made regularly by a business. The items on such a list, a merchant stock of good. Yeah, that's inventory. Update inventory. Eso es actualizar el inventario. Update inventory. Uh-huh. Something else. Guys, do you need to know? ¿Algo más que necesiten saber acerca de lo que hacen? ¿De sus tareas? Sir, how do you say cuadrar caja? Hasta aquel día lo vi. Ajá. Y es cierto. Pero ahorita vemos. Yo... Creo que lo puse, pero... Square box, no. Now we have... Veamos... Cash flow, flujo de caja. Veamos... Square balance. Es balance. Ahorita cotejo lo, pues es que es balance también, balancear o cuadrar. Balance, exactly. Balance, state of being, a state equilibrium, usually singular. He captures the perfect balance of his impulse. Synonyms. Let's gonna see synonyms. Equilibrium, harmony, upset. Balance. Ajá. La vez pasada usted me dijo que era balance cash. Balance. Ajá, ¿verdad? Balance cash. Sí, es lo mismo. Balance es para cuadrar o balancear el efectivo, que es balance cash. Es el efectivo. Yeah. Yeah. Money, upset, cups, middle ground, counterpoise, symmetry, control balance, equalization. Could be equalized. Pero sí, balance, dejémoslo ahorita. Balance. Ajá, ¿ya terminaron, niños? No. No. No yet. Yo veo que ya saben mucho ustedes, ya no me preguntan, me afligen. I finish. ¿Ah? Finish. Ah, how you finish? Excellent. You can say done. Well, also finish, done.
Finish. Done es otra palabra para decir hecho. Terminado, hecho, done. Mm-hmm. Another one, credit balance, surplus, dividend, profit, cash reserves, cash on hand, funds, available funds, profits, loss, non-scale, scale, spring balance, yeah, stabilize, they're placing balance. Antonin, yeah. Mm-hmm. Guys, any question? I am worried about. The student ask me. Ya se saben todo el vocabulario de su trabajo. Sorry. How do you say preparo planilla de sueldo? Yeah, prepare planilla. Me ha ido el término. No son términos que no uso casi. Pero ya va Carlos también a ver si tiene un internet de 100 megas, me gana. Payroll, that's the term. Payroll. 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 That's planilla de pago. Me puede. Payroll. Ahí está ya en el chat. Semana. Prepare payroll. Prepayo. Le cuesta esa palabra, tranquila. Voy a poner cómo se pronuncia, más o menos. Y prepare, más o menos así, mire. Algo así, ¿ve? Prepare. 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 Exacto. Prepare payroll. Prepare payroll. Exacto. Prepare. Payroll. Ajá. Any other one, guys? Finish. Va. Entonces empecemos. Pues. Veo que ya terminaron. ¿Ya terminaron? ¿A alguien le falta? Consuelo. Finish. Done. How do you say cambiar sábanas? Cambiar sábanas. Exchange, algunos dicen dependiendo. Tablecloth. Y algo otro dicen. Sheets. ¿Y cuál digo yo? Cualquiera. Usa el primero. Carlos, why you are smiling, Carlos? Es que es más difícil, mejor change sheets. Es más difícil tablecloth. Lo que pasa es que a veces la pronunciación varía un poco. ¿La primera cómo se pronuncia? El... Tablecloth. No, la primera palabra. Ah, change. Tiene que oír ahí. Wind of change. Exactly. Wind of change. Teacher. Down to Gorky Park. Teacher, how do you say durar? Durar. Facturar. ¿Perdón? Facturar. I mean, no sé, deletréme, spell it. F-A-C-T-U-R-A-R. Ah, facturar. Sorry, I didn't hear very well. Facturar. Uh-huh, facturar. Good question. I don't know which is the verb for facturar. Bill is... Billing? Is billing? Billing podría ser, pero bill suena a que a noun. I bought materials. Bill, ajá, synonym. Bill, that is, what is the definition? Invoice.
Invoice es invoice, es cierto, alguien me lo dijo, por eso no me lo acordaba, pero es invoice, facturar. Sí, invoice. Exacto, es que la usamos, y por eso decía yo, porque me recuerdo que la usamos en una clase. Sí, invoice. Invoice, ajá, invoice es invoice. A bill typically listing the goods, exactly. Invoice is the noun and is the verb. That's why, Carlos, bill es solo el, es noun. No es verbo, por eso es, bill es solo a noun. Yeah, bill es noun, ajá. Y invoice es both, puede ser un noun y puede ser un verb. Por eso es que invoice es facturar y bill es solo el noun, es la factura nada más. Ready, guys? No, well, meanwhile you are working, I'm gonna go for the attendance again. Okay? Okay, okay. Just the one who I didn't mention. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Henry Jonathan Martínez Cuellar. María José Guerra de Guevara. She was here, but she's not here now. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Roberto Edmundo González. Okay, always, I mean, the letters. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present, teacher. Okay, thank you. Bye. ¿Ya terminamos? Yes. Entonces, vamos a pasar. Bueno, vamos a ver, solo déjenme ver algo ahorita entonces. Just let me see something. Oh, wow, wow, wow. Yeah. Les voy a compartir. No. No, compartir, compartir. No, no está aquí. Vale. Les voy a enviar la primera hoja de trabajo. No compartiré nada ahorita, entonces. I'm gonna send you the first worksheet. Oh my God, no, this is no, please. This is. Okay, that is. Okay. This is. Okay. Timetable, no. Free time, no. Ahí va la primera hoja. Y copia al WhatsApp. Okay. What time do you? You have to answer the sheet. Tiene que contestar la hoja. Y abajo tiene para que usted ponga 5 oraciones usando las actividades que hace en su trabajo. ¿Qué le va a poner? Le faltó ahí, póngales hora.
Póngales hora. I supervise staff in the morning. O póngale jornada si quiere. Ya sea hora o jornada. Aunque preferiría que le ponga de ser posible. Mejor no de ser posible, póngale a dos. I supervise the staff in the morning at, en la mañana a las 11, por ejemplo. Y así. ¿Me entiende lo que va a hacer? Va a contestar, por ejemplo, las primeras preguntas. What time do you arrive to work? Ah, yo llego a trabajar a las... ¿Qué horas tienes desayuno? Ah, yo tengo desayuno, aunque no es desayuno, es break. What time do you have dinner? Tengo dinner. What time do you go to bed? Todas esas preguntas ya se las sabe usted. Solo es un repaso. What time do you do these things? Y solo tiene que poner mañana, tarde, watch TV, brush your teeth, ta, ta, ta. Y en la última, si hace 5 oraciones, poniendo la jornada más la hora. ¿Ok? Do you understand? Vale, vamos a hacer grupos. Vamos a crear 3 salas ahorita. Ya. Yeah. Vamos a crear 4 salas pequeñas. De 3. Muy bien. Iniciar todas las sesiones. You have been invited to get into a small group. Okay, first, you have just to complete, and after you can, you have to work in small groups and ask between yourselves about if you have any doubt, but I think so that you don't have any doubt, okay? Ahorita no tiene ninguna duda. Es que, pero entre ustedes, you can help between you. Se pueden ayudar entre ustedes. ¿Comprendido? Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda? ¿Mr. Alballero? No. ¿Miss Peña? No, I think so, no. Mr. Roberto, by the chat. Okay, thank you, miss. Okay, Roberto. Porque si haces en la mañana, en la tarde. Yes, in English, morning, afternoon, night, or something like that. Excellent, Renata. I'm here. No Spanish. In those no Spanglish. No Spanglish. Do you have any question, Consuelo? You are asking to the cell phone. I'm here now. You can ask me also. Uh-huh, Consuelo. Mm-hmm. Se me ha descargado el documento. Ah. I don't know why. Oh my God. Sí. Daniel, any question? Only question. Se pondría según los relojes que están ahí. ¿Perdón? Según los relojes que están, vamos a responder en la primera. No, los relojes son más didácticos, no tiene que ser de acuerdo a los relojes. Tiene que ser que aunque esté bien estructurada la respuesta. Lo mismo en la mañana, ya no tiene, perdón, lo mismo en la parte B, no tiene ya este, ahí usted puede decir watch TV, todavía puede decir en la madrugada, que si ve TV en la madrugada, no sé, cada quien sabe. What do you say madrugada? Ah, you say down. 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 Teacher. A la segunda parte solo vamos a colocar como el ejemplo en qué momento hacemos esa actividad o algo así. In the morning, in the afternoon, in the evening, that's it. Ya en la última parte sí tienen que hacer 5 sentences by your task in your homework.
Okay, make 5 sentences using activities of your work. Como las que estábamos haciendo, normal. Exactly, como... solo que hoy ya les pone jornada y hora, dije. Por ejemplo, give product information. ¿Qué hace con esa información, Renata? Cuando me está diciendo, ¿cuál es la oración? ¿Produce información o qué? ¿Revisa? No, dar información. ¿Pero qué clase de información? Es que podría ser I give. Bueno, para simplificárselo, Renata, productos. Es I give information de productos. De productos, ajá. Ok, entonces es I give information about products. Le doy información acerca de los productos. At morning, in the morning, at 9, por ejemplo. En la mañana, a las 9. Eso es lo único que necesito. Ok. Ahí está, ¿cómo que se llama nuestra compañera? Go to bed. Pardon, Xiomara. Xiomara. Dilo tú. Letra B. Letter B. When do you do this thing? These things. When? Morning, afternoon, evening. Exacto. Entonces, en esa parte se lo van a poner en qué jornada hacen las cosas. Por ejemplo, watch TV, si usted dice que lo ve en la madrugada, qué sé yo, a la medianoche, ahí es lo que pone. Ok. When do you do this? Estas cosas. Repeat. Do. These things. When do you do these things? Uh-huh. Have a shower in the morning. Shower. Watch TV in the evening, at in the night. Morning, in the afternoon, at midnight, at dawn. I don't know. Usted tiene que poner la que horas hace usted. Have a shower morning. Uh-huh. Y de último, abajo sí van a poner lo que hacen ustedes en su trabajo. ¿Ok? Con hora. Exacto, con hora y con jornada. Por ejemplo, I supervise the staff in the morning at 9. Por ejemplo, yo superviso al staff en la mañana a las 9. Y así, 5 cosas que hacen en su trabajo. ¿Cuándo juegas? Play outside. Jugar afuera. Jugar afuera, ajá. Play outside. Sí, Patricia. Yes. Yeah. Never. Okay. Never say never, but never. I don't have time for play, teacher. Outside, yeah, I know. Even for watching TV, I think so that you watch TV at down. Do you know what is down? Abajo. No, down? That is down. Yes. No, but that is down. That is down. Down, 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 down. 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 That is, let me see. En el amanecer. Oh. Yeah. En la madrugada. Oh, down. La cama. Phone friends. Let's gonna see. Afternoon, yes. Mm-hmm. Phone friends. No, it's done. The other one is done and the other is down. Down is abajo. La puesta down. Del sol, pues sí, en la puesta down. Del sol. Down es la puesta del sol a la madrugada. No, la apuesta es. No, la apuesta es sunset. Otra. La apuesta es sunset. Exacto. Sunset. Dawn. La apuesta.
Ajá, John es. Pero no es up. ¿Ah? Es que me estoy acordando cómo se dice el amanecer. Dawn. D-A-W-N. Exactly, dawn. Y el otro es down, que es abajo. Dawn es del amanecer. Dawn es amanecer. Dawn. Dawn. Ah, salida del sol, es que es get up, no sé cómo se llama. Is up, no sé cómo, sun's up, algo así. No, sunset es la puesta. Pero, sunrise pero le ponen a veces. Sunrise. Eso es salida del sol. Sunrise. Phone friends, teacher, es llamar a los amigos. ¿Cómo? Sí, call friends es llamar a los amigos. From, no, es phone. Friends. Es lo mismo, llamar es telefonear, okay. Si usted telefonía. Quiere telefonear a los amigos. Problems, no problems. No problems. For the moment, no, teacher. Excellent. Do homework. Go shop. Problems, Reinaldo, Michelle, no. No. Qué callados están aquí, hablen, pregúntense. Pregúntele a Michelle. After you can talk to her. No aparece en la pantalla ellos dos. De verdad, no, pero ahí están. Lo que pasa es que Michelle, por ejemplo, no usa la cámara porque el internet es bien bajo y se desconecta a veces. Y en el caso de Roberto solo tiene el chat, no tiene ni audio. Pero a Michelle si le pregunta, le contesta. Audio sí tiene Michelle. Okay. Solo cámara es la que no, o sea, y le ha dado, digamos, el permiso porque el internet es bajo y si empieza a conectarse con la cámara, se desconecta muchas veces. Ya. But you can ask to Michelle. Michelle. Vaya, le está preguntando por el chat. Roberto. At 8 a.m. Okay, Yes, play outside. Play outside, jugar fuera. Never. Cuando uno crece ya no tiene tiempo para eso. crying. It was in your childhood, maybe. Solo cuando uno estaba bicho, como dicen por ahí. Se acabó eso. Yeah. Qué triste. Eso, como dice el meme, solo vive en mi memoria. It just live in my memory. Entonces podemos decir never. Yeah, you can say never. Ah, teníamos la duda. Bruce, you're dead. Ajá. ¿Y son todos mañana, tarde y noche? In the morning, afternoon, and evening. I mean, you can decide by yourself what would you like to use? ¿Cuál le encantaría usar? That is no problem. Oh. Teacher. Hi. En la lista que estábamos viendo, no tiene número, la segunda parte, la de day outside. Es jugar fuera, Renata. Ajá, solo le podemos dejar como afternoon o podemos usar una palabra antes. Never. Es decir, generalmente cuando se dicen las jornadas se dice como está ahí, in the morning, in the evening, in the afternoon. Solo eso. Ah,
Sería in the afternoon. Exactly. Exactly. Y en la de brush your teeth. Teeth. I mean, you can use whatever. Usted puede usar cualquiera. Si usted dice la noche, la mañana, o puede usar las tres también. There is no limit. Ah, okay. Yo pensé tal vez que podría usar three times, or no. Yeah, sí, o sea, se puede usar, no les he enseñado eso, pero sí, three times per day, que sería la expresión tres veces al día. Pero ahorita quizás para fines didácticos vamos a usar, usemos la in the morning, los tres, in the night. Son... Exactly. Okay. Tú creas, ahí quizás. ¿El qué? Como tú creas el qué. I am here. Letter C. The routines, activity. My work. Voy a colocar morning, afternoon, evening. Exactly. O la hora exacta. Hours. No, yo ya le dije que pongan las dos para que se acostumbren. Por ejemplo, I supervise the staff in the morning at y pongo la hora. Okay. I do this in the afternoon at, por ejemplo, yo reviso los correos en la tarde a las 4, por ejemplo, eso. Yo reviso, qué sé yo, todo eso, pero pónganle jornada y pónganle hora. ¿Y si es todo el día? Sí, lo que pasa, pero tienen jornadas específicas. Sí pueden hacer todo el día, pero tienen jornadas específicas para hacer. O sea, por ejemplo, revisar los correos lo tenemos que hacer todo el día, pero generalmente tenemos horas específicas, como usted dice, el que me ha mandado mi jefe a las 8, otra tal vez a las 10, otra vez a la 1 y tal vez la última a las 4 o las 5, qué sé yo. Pero aunque lo hacemos todo el día, no hacemos totalmente solo eso, tenemos jornadas. Ah, pues esas jornadas podemos decir. Ok. Thank you. You're welcome. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el ejemplo este que sacaba. Sí, solo que le va a poner la hora. I mean, just you have to add the time. As by example, póngale que usted dice que tiene que probar la cerveza, porque esa fue una de sus, recuerdo que fue una que usted probaba, sidra, cerveza, tengo mala memoria y Carlos todavía la envidia, dice. Yeah. Bueno. Ok, digamos que usted dice, I taste the beer in the morning at 9, por ejemplo. Yo pruebo la cerveza en la mañana a las 9, que eso es parte, digamos, de su labor. Luego, en la tarde, tiene que probar el vino. I taste the wine in the afternoon at 2, y así, por ejemplo. Entonces, eso es, pone jornada y pone hora. Buena manera de saber si tiene COVID o no. Vaya, ve. Anaí, si ya no sientes esos sabores fuertes, that COVID. Okay. Ok. Cuando llego a hacer la ejecución en la sala, cuando con las compañeras, puedo poner eso también. Exacto, aunque porque no sé digamos, qué es ejecución. Ejecución me suena a un colgado por allí de la Edad Media. No, eso es de merchandise. Ajá, pero ¿qué es exactamente cuando es dice como la ejecución? Hacer, yo creo que es como hacer algo, ¿cómo? ¿Qué es lo que ajá, hace? Como hacer o el trabajo, digamos. Discutir. Yo llego a las 8 ya, cuando está probando las cosas, después hacen la práctica, algo así. O planifican el proceso. Ajá. Exacto, ajá, planning, por eso le planning. Digo. Planning the process, por ejemplo, que sería planear el proceso. O podría ser también dispatch, que es también despachar el producto. I think that is dispatch. Porque este es como despachar el producto. No sé, como dice él, planear algo. Revisar el inventario de productos. Ah, vaya, revisar, que ya es. Inventory. Review. Ajá, check the inventory. I check. Ah,
Ajá, the inventory. Exacto, chequear el inventario o revisar el inventario. ¿Qué más? I don't know. Podría ser también este. Present the product. Presentar publish. El producto. Publish Ajá. offer. ¿Ah? Publish, publish the offer. O publish the offers. Ok, eso también, exacto. Publish the offers. Ese es publish the offers. Exhibición de exhibiciones, o sea, negociación de exhibiciones. Ah, ok, vamos a ver. Reinaldo Castro estaba en donde. Ahorita voy, permítame. Aquí está. Perfecto. Ah, ¿qué me dijo que era, perdón? Negociación de exhibiciones. Pero, pero cuando es negociación está hablando de que es que va al súper y negocia dónde la van a poner. Eso es, ¿verdad? Entonces, pero ahí más que negociaciones, pongámosle algo así como discuss the ex. Bueno, y que aquí hay dos de exhibitors, por ejemplo, creo. Exhibitors o exhibitions. Quiero ver, es exhibitions. Oh my God, se me fue una O. Exhibitions. Exhibitions. Ahí sí, la última está bien. Exhibitions. No entra business exhibition. ¿Ah? Business exhibition. También business exhibitions. También puede decir product exhibitions. Product exhibitions. O sea, podría. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esa parte creo que es más algo así, mire. Make the deal, como cerrar el, hacer el trato. Make the deal es hacer el trato. Lo estoy haciendo el trato. Make the deal, hacer el trato. That's it. Igual vini trainings es capacitación de vinos. Ah, wine. Pero ahí no es vines, es wine. Wines trainings. Wines trainings. Wine trainings, capacitaciones de vinos. Y whisky es lo mismo en inglés. No, sí, whisky sí. Whisky trainings. Ajá. O sea, Carlos se quitó la cámara porque está llorando por todo lo que dice que tiene que tener en capacitación. Solo se imagina. Whisky, wine. I mean, you export the wines, but you cannot taste them, no? No. You just see past them. Usted solo lo ve pasar. She has to try. Whisky. Okay, whisky and something like that. Go for Michelle. What about Michelle? Están en otra sesión. Michelle no ha entrado. Vamos a detener las sesiones ahorita entonces. Oh my goodness. Did you abandon the session with Michelle? No. Que ya no entraron en la sesión.
Okay. Who's missing? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Okay. Ah, I got it. Volver a crear. Perfecto. I got it. Okay. Now, yo sé que ya hicieron algunas, pero van a volver a usar las que tienen y les vamos a enseñar algo. Ahorita voy a compartir pantalla. I'm going to share my screen with you again. Y este es like an schedule of, this is like an schedule of time, okay? In which, oh my God. My God, an animal getting at home. Okay, this is a timetable, okay? Puede ser también an schedule. Ustedes ven, acá tenemos el horario de alguien. I don't know who is, pero acá lo tenemos por jornada, ¿ok? Es decir, en la mañana, en la tarde y en la noche. Morning, afternoon, and evening, ¿ok? So, as by example, la misma pregunta puede ser, what time does she, vamos a ponerle que es she, no sabemos si es she or he, what time does she go doctor's appointment, a qué horas va la cita del doctor, what time does she meet with boss. Bueno, vamos a ver entonces acá, en lo que empezamos, veamos, Reinaldo, hágale una pregunta a alguien acerca de este tablero, no sabemos si es he or she, vamos a ponerle cualquiera, no sé a quién hágasela. Roberto. Uh-huh. What time does he meet with boss? Okay. What time does he meet with boss? Exacto. Vamos a esperar el chat de Roberto. Si lo ven, me avisan porque aquí creo que no lo puedo ver. Uh-huh. Dejo de compartir para ver si Roberto contestaba en el chat. No, no hay chat aún. Vamos a esperar después el chat de Roberto. Compartir pantalla otra vez. Bien. Esperemos la respuesta entonces, Reinaldo. Daniel, ¿a quién le va a preguntar? Va a preguntar Renata. Uh-huh. Tengo que preguntarlo con what time do you. No, porque es ahorita estamos preguntando sobre un él o ella de este horario. Ok. When does she go to the party? Ok. When. Aunque recuérdese, podemos sí, pero tratemos de usar ahorita el what time. What time? Mm. Sí, o sea, yo entiendo su punto. Lo mismo es cuándo, como a decir a qué horas. En este caso podemos usar cuándo, que es para día, pero también podemos usar la qué horas poniéndole que está en una jornada de la mañana, de la tarde o qué. ¿Me entiende? O sea, si a mí me preguntan when, yo voy a contestar generalmente con día. O sea, aunque también puedo contestar con jornada, pero cuando me preguntan what time, es más fácil contestar con jornada. What time do you go to the gym? Ah, in the afternoon. Okay. Oh, okay. That's it. Okay. Ajá. Renata, what time do you go to the gym? Ah, pero recuérdese que le dije que estamos preguntando sobre un él o un ella. Time to she. No, she. What time does she or what time does he? That's. Ah, okay, so the what, so the where, so the where. What time does she go to the gym? Uh-huh. Renata? She go to the gym. She goes to the gym. She goes to the gym Wednesday in the afternoon. Uh-huh, Wednesday's afternoon, okay. La tarde del miércoles. Perfecto.
Renata. Aida. What time does she could prepare for party? Buy food for party, okay? That's it, Dana. Buy food for party. ¿Sí? Ah, ¿cómo es? Buy food for party. Ah, es que yo vi sábado. Could prepare. Sábado es cook. Ah, es cook o prepare. Cualquiera de las dos, Renata. Vuelvo al hacer, está bien. Okay. What time does she prepare for party? Prepare for party. Prepare for party. No, I know she. She prepared for party. She prepares for party 8 o'clock. Okay. Aunque fue en afternoon, podríamos decir, ¿verdad? Porque estábamos en afternoon. Okay. Aida. No, sorry. Quiero ver quién va. Sí, pero Renata, veamos. No, va ahorita Carlos. Que about a quién. Exacto, pero hoy no es sobre quién, sino que hoy es, podría ser for, que es para. The question is for. The question is for Nelly. Nelly. Okay. What time does she visit grandmother? He visits in Sunday morning. Sunday in the morning. Exactly. Sunday in the morning. Yeah. Perfect. Gonna see. Me lo mueve. Aida. Hello. Repeat. Question 4. Okay. Renata. Okay. What time? Renata is the famous today. What time does she go to doctors? Okay. She goes doctors. Excellent. Monday in the morning. Excellent. Okay, very good. Ya ven que ya están aprendiendo. De tanto Reinal... que me preguntan. Bueno, pues sí, síganle preguntando. Reinaldo. question 4. Mata. Necesito verlos. Daniel. Ah. Es el que alcanzo a ver. Por hablar, dice. Daniel, what time does he buy groceries for the week? Excellent. Does he buy groceries for the week? Monday afternoon. Ah, excellent. Monday. Pero póngale, she buys. Is he? She buy groceries. He buys. Sorry. He buys. He buy groceries for the week Monday in the afternoon. Yeah, recuérdense que yo voy a pronunciar, siempre les voy a recordar la S. He buys. Para que se recuerdan que en el presente afirmativo lleva una S, ¿verdad? Así es que siempre voy a decir buys, meets, goes, does, attends, dependiendo, ¿ok? Excellent.
Thank you. Consuelo. For Daniel. Excelente. Quieren que aprenda bastante, Daniel. What time does she clean apartment? Excellent. What time does she clean apartment? She cleans apartment. Excellent. In the morning. No, ya me estoy así, se me compunge el corazón cuando los oigo ya pronunciar bien. Y le ponen la S al presente. Excelente, Daniel. Síganse preguntando, por favor. Ya veo que están aprendiendo. Ok, excelente. Thank you. Nelly? Yes. For Consuelo. Que aprendan todos. Vaya, pues, quieren que aprendan todos. What time does she go? No, what time he? What time does he go to the movie with Babe? What time does he? Does he go to the movie with Babe? With Babe, Consuelo. He movie with Dave. He goes movie to the movie with Dave. Monday in the evening. Excellent. Excellent. ¿Quién más? Carlos ya estuvo. Sí. Me acuerdo. Sí. I don't remember, Carlos. Sí, pero puedo hacerlo otra vez. No, porque él se debe, quiero ver que no han estado. All right, thank you, Carlos. Oye, for pregunto. Your honesty. Hola, ¿soy yo? ¿Quién? ¿Xiomara? No, Anadelmi. Ok, está bien, Anadelmi. Lo que pasa es que aquí, como estoy compartiendo pantalla, pero va, perfecto. Anadelmi, dígame. What I go to jeans? Pero tengo que preguntarle a alguien, ¿verdad? Exacto, y tiene que preguntarle sobre una tercera persona, pero perfecto. Manuel. ¿Quién es Manuel? No hay Manuel. Es el que está hablando, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos, qué tacaño. Oh my God, no, él no es tacaño. Oh, no. Ok, Carlos, what I go to James. Vaya, perfecto, Ana, solo que le falta el auxiliar y el sujeto. Ok. O sea, es. Exacto, does he, what time? What time does he? Exacto. Go. Go to the gym. The gyms. Gym. The gym. Okay. He goes to gym. Excellent. Thursday and Wednesday in the afternoon. Excellent. Tuesday and Wednesday. Exacto. Veamos, Claudia, don't hide, no se esconda. Don't hide, Claudia. Okay, Anadelmi. Okay. What time does she relax at home? Excellent. What time does she relax at home? ¿Dónde estás? Sunday
Exacto, muy bien, Sunday evening. Pero ¿cómo contesto, Ana? Contesto, she relaxes. She relaxes at home. At home. Sundays evening. Sunday evening. Exacto, Sunday evening. Right. Exacto. She relaxes at home Sunday evening. She relaxes at home Sundays evening. She relaxes at home Sunday evening. Sundays evening. Sundays evening. Evening. Me falta Xiomara, que no ha hecho la pregunta. También she's hiding. Hello. Claudia. Miss Claudia. Claudia, okay. Okay. What time do you go to gym? Vaya, solo que sobre una tercera persona. Does she? One time does she go to gym? Exacto. She goes to the gym afternoon Tuesday. Afternoon Tuesday. Excellent. Tuesday. Michelle. Henry, welcome. We miss you. Michelle. Consuelo. Ok, for Consuelo. What time does she dinner with parents? Excellent. What time does she dinner with parents? She diners with parents. She dinners. Ah. En este caso, dinners es el, bueno, que no, cenar. En este caso es, she has, La pregunta es, what time does she have dinner with parents? ¿Qué día tiene, o a qué horas, en qué momento tiene cena con los padres? Entonces es, she has dinner, porque el verbo es has. She has dinner with parents in Friday evening. Excellent. Friday evening. Okay. At the end, just to finish, acabo de compartir una hoja en el WhatsApp. Dejo de compartir acá. En la hoja de WhatsApp está la que acabamos de ver y está una vacía. Quiero ver si no estoy mal, if I'm not bad. Está una vacía para que usted ponga unas dos, tres actividades que hace en la semana de todo lo que hace, que dijimos que tenía que, valga la redundancia, que hacer. Por ejemplo, que se organice, qué día supervisa al staff, qué día, bueno, como Daniel, que lo regaña, qué día regaña al equipo. All days. Pero sea más estructurado, por lo menos entre lunes, miércoles y viernes, por lo menos déjeles un día de descanso. Don't be so bad. This day is turn of Alejandro. Exacto. That's it. That's why. Okay. Déjeles un día de descanso. Call them on Monday. Tuesday, not. Wednesday, yes. Thursday, no. Friday, yes. That's the way. Okay. Roberto, I go to bus at 7:00. Roberto, solo que era también sobre la tabla que les acabo de compartir. Okay. Trabaje ahí entonces poniendo tres actividades al menos. Ya después, if you want, si usted quiere, puede poner más ya después.
De hecho, le sugiero que ponga más para que en la clase de mañana veamos esa revisión. Para que la clase cuando empiece ya usted tenga esa tabla. O sea, no le estoy diciendo que la haga, sino que digamos que se organice. O sea, la tabla es un ejemplo, pero puede organizarse lunes, regañar a los empleados a las 10, martes probar el whisky a las 11, por ejemplo, actividades que les encantan, ¿ok? ¿Ok? Imagínese regañar, probar whisky. Bueno, Ana Delmi prueba, dice que ya vimos el listado de todas las alcoholic beverages. Todas las alcoholic beverages. Beverages. That's it. Alcoholic beverages. Todas las alcoholic beverages. Y Carlos siempre sufre porque él las exporta, solo las ve pasar, dice. Okay, so do that, please. Do what I'm telling you. Okay, organize your timetable, your schedule, putting what day you have to do this, what day and what time do you have to do this, da da da. Okay. And after that, I'm gonna share the screen. Voy a terminar compartiendo mi pantalla ahorita para que veamos. Let me see. Compartir pantalla. That's it. Veamos. How to use question with what time? This I show you in the PPT. And there is a recruitment in a new employees on Tuesday. Really? ¿Cuál sería la pregunta aquí, Renata? Look at, complete the question using what time do or does. Then, again, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Uh-huh. What is the question? What time? Exactly. What time? ¿Cómo se pronuncia? Recruiting. What? No, what time? Do. Who? Or? No, está bien, Claudia. Participen, no se preocupe. What time do? No, porque es. Das. Exacto. Es as. Does it. Does it start? Exacto. Does it. It. Exactly. What time does it start? Oh, sorry. Ya no se puede, vamos a borrar. Ya estaba ahí. Oh, todo lo borré. So sorry. Entonces era. What time? Oh my God. What time? Oh. Uh-huh. What time? Oh my God. Das. Bueno, lo vamos a poner aquí. What time does it start? Exactly. Carlos. Number two. Let me for me Wednesday. Great. What time do you arrive? What time? No. Yes, to you. See, sí, see. What time do you arrive? Who? You arrive, ya está escrito. Arrive. What time did you arrive? Do you arrive? Arrive. What time do you arrive?
Number three, Claudia. What I do to you? What time? What time? What time? Who or does? Repeat, no escuché. Do or does? Do. Are you sure? Es de photocopy center. El centro de fotocopias. ¿Qué será? Das. Exacto. ¿Por qué das, Claudia? Exacto, porque es it. It's. What time does the photocopy center open? Okay. ¿Voluntario para la cuatro? Consuelo, do you want? ¿O que tiene el micrófono abierto? Solo lo tengo listo por cualquier cosa. Enrique, ¿no? Entre los tres, Reinaldo, Daniel o Consuelo, ¿quién? Who wants to participate? Yes. Vale, Daniel, yes. Ajá. What time? Restaurant. What time does? Yes. What time? Does. What time? Who? Do. What time the restaurant? Porque exacto, son, porque son. ¿Por qué? Eso, porque son. Porque son. Y que no están hablando del restaurante. Ah, es cierto, Consuelo, pero ¿cuántos restaurantes son? Ah, de ellos, sí. Ah, por eso es what time do restaurants plus here. Por eso es. Ok. Son ellos, ¿verdad? Exacto, porque son ellos. Porque Edith ya dije que solo existe en singular. Ok. ¡Uy, se mueve! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Ah, the number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Uh-huh. And... Time do. What time do? Exacto. What time do they open? Exactly. They open around 7:30 or 5 past 8. Create your schedule, vaya, con las cosas que usted tiene que hacer durante la semana. Luego ve al salón de clases y vamos a checar los horarios de otros compañeros, ¿ok? Eso es tomorrow activity. Por eso ya tienen una timetable para poner las cosas que hacen en la semana. Solo una indicación más, dejo de compartir. Solo una indicación más. Usted a su horario, si mañana, al que le acabo de compartir en la página, sí póngale la hora, no solo la jornada. Ahí está la jornada, ¿me entiende? Pero póngale la hora. Por ejemplo, digamos, en el espacio donde dice morning, si usted le pone supervise the staff, póngale at una hora de la mañana, obviamente, ¿verdad? No vaya a ser que ponga morning y le ponga a las 3:30. Y yo voy a decir morning a las 3:30. Me voy a imaginar que está en la madrugada o qué. O que está usando quizás hora militar. ¿Ok? Entonces, you have to be, tiene que ser congruente, ¿no? Con lo que escriba. That's it. Who has to stay with me today? ¿Quién se tiene que quedar conmigo hoy? Daniel, creo. ¿Quién? María José. Usted se tiene que quedar conmigo hoy, María José. ¿Yes, María José? Yes. Ah, okay.
Okay, to everybody, we have finished the class for today. Attendance. Attendance. Thank you, my gosh. Excellent. Attendance. Attendance. That's attendance. Thank you, Daniel, again. Attendance. Vi que Henry se conectó como dos minutos en Kick Goes again. Okay, Albanelli Reyes Villegas. Present, teacher. Gustavo Meléndez. Ana Herrera. Present, teacher. Bernardo Salazar. Carlos Meléndez. Present, teacher. Claudia Arias. Present, teacher. Consuelo Rivera. Present, teacher. Daniel Orellana. Present, teacher. I am here. Excellent. Henry Martínez. Beatriz Joya. Josefina Guardado. Present, teacher. Excellent. María José Guerra de Guevara. Present, teacher. Excellent. Michelle Flores. Okay, Renata Romero. Present, teacher. Reinaldo Castro. Present, teacher. Roberto Edmundo. Eso, ya lo tenía listo. Silvia Alexandra. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present, teacher. Excelente. Okay, again, study your manual, do your exercises. Today is Wednesday. It means that you have done at least three exercises. Almost all of you have good grades. Solo este, bueno, Roberto, después me cuentas si ya pudo resolver, por favor, Roberto. But after that, I think so that everybody has done, no puedo terminar la clase por problemas de internet. Sí, me imagino. Michelle is writing. Okay, then finish your exercises, study your manual. Les compartí ahora el enlace del canal para que usted pueda ir y ver los videos que no está, algo que no entienda. Véalos, este, pues le va a servir bastante para que vuelva y vuelva y vuelva a reaprender. Si ya habíamos quedado en que iba a poder imprimir su manual para contestarlo by yourself, o este, o no sé, lo puede hacer un PDF editable, este, para que lo conteste al menos por computadora, pero hágalo. Por lo demás, have a nice night, rest, be happy. Okay, thank you, Roberto. Thank you. Okay, thank you, everybody. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Do your best. I know that some of you are sleeping. Some of you are very tired, but I appreciate what you do here. Okay, aprecio de verdad lo que hacen aquí, el esfuerzo. Espero que cada clase no les sea aburrida de verdad y puedan ir aprendiendo algo nuevo, aunque sea vocabulario and everything that you can learn. Okay. Por lo demás, bye. Good night, everybody. Good night, everybody. Do your exercises, please. Good night. Do your exercises. Watch the videos if you need. Observe los videos en el canal if you need. Okay. 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 Good night, pues. Good night. Good night. Yes, Xiomara is here. Maria Jose. Buenas noches. Good night, miss. Tell me, what problems do you have? ¿Qué problemas tiene with the class, with the English? How can I help? A mí me cuesta bastante la pronunciación y entender.
O sea, yo... Sí, me cuesta demasiado. Bueno, pero no se preocupe que estamos para apoyarla. Sí he visto que ha tenido algunos problemas de internet. Eso quizás sería una de las primeras cosas a resolver. ¿Cómo va con esos problemas, María José? Es cierto, tengo bastantes problemas con el internet y de igual forma por una por donde yo vivo, quizás que la señal se va, es bien inestable. Mm-hmm. Uh-huh. Sorry, María José, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Ciudad Delgado. Ah, okay, Ciudad Delgado. No, okay, but maybe it's the part of Ciudad Delgado, es la parte de Ciudad Delgado. Que no. Can I ask you, puedo preguntarle más o menos dónde? I mean. La colonia se llama Santa Margarita. Bueno, yo no conozco Ciudad Delgado mucho, pero un punto de referencia. La troncal. ¿A qué altura? ¿Kilómetro? 5. Ah, sí, sí, está casi después de la entrada de Ciudad Delgado, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Porque la entrada de Ciudad Delgado está ahí por el 4, ¿verdad? Sí, uh-huh, correcto. Ah, pues ya es el 5, sí, ya sé dónde, sí, ya es. Ok, I know where is it. Ok, aparte de eso, bueno, quizás entonces una recomendación, María José, es que pueda ver el canal de YouTube, los videos, para que usted repase. Esa sería una recomendación. La siguiente recomendación es que pueda escuchar un poquito de música en inglés para que vaya acostumbrándose a entender y pronunciar el inglés. Okay. Sí, y, o sea, y siento también un poquito pesado el horario porque trabajo y estudio y me chocan inglés con la universidad. Es cierto, eso me pertenece. Cate aquel día, what are you studying, que está estudiando? Contaduría. Accountant. You are studying accountant. Contaduría. Accountant. It's accountant. Accountant. Ah, sí, tiene razón, es bastante pesado. Pero qué bueno que está acá, está haciendo el esfuerzo. Bueno, mi consejo es eso, revise los materiales, revise un poco. Yo sé que es, por lo que usted me dice, es pesada. ¿Puedo preguntar algo, por ejemplo? ¿Do you have sons? ¿No? Sons. ¿Do you have sons? ¿Tienes hijos? Okay. No, I don't. Sorry, o sea, solo son preguntas para, okay. No, I don't. No, I don't. Esa es la respuesta. No, I don't. Okay. No, I don't. Exacto. Sí, pero es even is heavy, aún así es pesado. Y sí, pues la comprendo, está llevando universidad, trabajo, su casa y el inglés son 4 tareas bien difíciles. Sí. Pero mi punto es la motivo para que pueda seguir, no desmaye, que acá pues yo estoy para ayudarle, para tratar de apoyarle dentro de lo que cabe, pero igual pues necesito quizás... Ya no le puedo pedir una extra mía, sino que una extra mía. Sí, porque me imagino que tiene, como le digo, dedicarse a su casa, a su trabajo, a su universidad y a este curso de inglés. Y pues entiendo yo que en el orden de prioridades, pues habría que ver dónde está, aunque no es difícil discutirlo. No, claro, o sea, yo sé que es importante el inglés, sé que en algún momento, pero quizás en orden de prioridades, pues está, si ponemos entre las 4 que mencioné, pues está como, obviamente está primero la familia, luego el trabajo, quizás la universidad y ya último el curso de inglés.
Y pues no está de más decirlo, entiendo que por la carga académica y por todo lo que hace es así, no se preocupa. Pero pues sí, pedirle que eso, ¿no? Y pues ahí vamos, ¿no? Yo estoy, los videos están subidos, me imagino que si le digo véalos, usted me va a decir sí, pero la verdad es que no tiene tiempo. Como usted dice también, el horario es bien pesado, pero... En horas del almuerzo sí medio me pongo a verlos, a escucharlos, a ver qué es lo que ha pasado en la clase, porque estos días sí, por más que yo he intentado conectarme, me frustro porque el internet nunca me ayuda. Y ahora sí me conecté algo temprano y me volví a salir porque igual forma venía de camino para la casa, y hasta que ya vine aquí a la casa y ya tengo la medio algo estable el internet, fue que pude escuchar casi lo último de la clase. Sí, así la vi, que se había conectado, luego salió, y sí, me imagino que da problemas, pero pues mi consejo es no desmaye, está haciendo un esfuerzo grande, aproveche pues la oportunidad, las oportunidades a veces se dan solo una vez en la vida, y es una oportunidad grande la que se le ha abierto de aprender un nuevo idioma. Haga todo el esfuerzo que está haciendo, y verá que el esfuerzo que está haciendo será recompensado. En su momento va a ver el fruto de su esfuerzo, va a decir, ah, para esto. Por lo menos quizás para ya, aunque sea ir leyendo, ir aprendiendo un poquito de inglés. Ya un contador bilingüe me imagino que debe ser bien cotizado. Sí. Entonces, de mi parte estoy siempre para apoyarle. Le digo cualquier cosa, escríbanme. Pues igual cuando son los ejercicios y tienen alguna pregunta, yo he tratado de solventarlas. Y por lo demás, pues, you can do it. Usted puede hacerlo. You can do it. Do your best. Okay. Haga su mejor esfuerzo and you can do it. Okay. Bye, María José. Have a nice night and study. Thank you for your time. Have a nice night. Gracias. I don't know. No tiene otra pregunta, perdón, ¿verdad? Do you have any other question? No, buenas noches. Bye.